Hola amigos de Intervalo, resumen de la etapa 14 del Tour de Francia. Etapa tal y como lo habíamos pronosticado, la fuga iba a tener grandes oportunidades y así fue. Ella fue la ganadora de la etapa, puesto que era una circunstancia táctica y técnica de parte del Jumbo de permitir que la fuga tomara aire suficiente. ¿Quién saca mucho provecho de la fuga? Bueno, dos latinoamericanos que nos alegra muchísimo, Daniel Martínez y Rigoberto Urán, cogen el bus y los lleva a mejorar en la general. Así que extraordinario el movimiento de ambos en esta etapa. ¿Cómo queda la etapa, señores? Michael Matthews levanta las manos. Alberto Bettioli, el italiano, en el segundo lugar. Thibaut Pinot en el tercero. Max Soler en el cuarto y Patrick Kondrak en el quinto. Así quedó la etapa el día de hoy. Clasificación en la general hasta el día de hoy. Johannes Wingegaard en el primer lugar. Segundo, Tadej Pogačar a 2:22. Geraint Thomas en el tercero a 2:43. Romain Bardet en el cuarto lugar a 3:01. Y Adam Yates en el quinto a 4:06. En la clasificación de los puntos, las cosas están hasta hoy así. El Linterna Verde, sí señores, Wout van Aert de primer lugar en esta clasificación. Tadej Pogačar, segundo lugar. Fabio Jakobsen, tercero. Matt Pedersen en el cuarto. Y Magnus Cort Nielsen, quinto lugar. En la clasificación de la montaña, las cosas marchan de la siguiente manera. Simon Hex, primer lugar. Luis Mengenhex en el segundo, Jonas Wingegaard en el tercer lugar, Giulio Ciccone en el cuarto y Pierre Latour en el quinto. En la clasificación de los jóvenes las cosas están de la siguiente manera: Tadej Pogačar primer lugar, Tom Pidcock en el segundo, Brandon McNulty en el tercero, Matteo Jorgensen en el cuarto y Andreas Lenzu en el quinto lugar. En la clasificación de los equipos las cosas están así: Ineos Grenadier, primer lugar. Jumbo Visma, segundo. Grupo FDJ en el tercero. UAE Team Emirates en el cuarto. Y Bora Hansgrohe en el quinto lugar. Nuestros compatriotas, los latinos, se encuentran así hoy en la general del Tour de Francia. Nairo Quintana, sexto lugar. 28, Rigo Urán. Muy bien por Rigo. Y una movida estratégica de Rigo Urán y Daniel Martínez los catapulta a una posición más adecuada para sus aspiraciones dentro de este Tour de Francia. Y Daniel Martínez en el 42. Gracias amigos por estar en Intervalo, donde la pasión se vive en amarillo en el Tour de Francia. No olviden suscribirse a nuestro canal y darle a la campanita para que estemos conectados.